Bueno, amigos de la Red Editorial Peruana, bienvenidos al octavo día de la Feria del Libro. Estamos acá con Maite Cortés, comunicadora y ahora narradora de cuentos. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia de contar cuentos? ¿Cómo nació esto? Bueno, es una experiencia maravillosa. En realidad comencé el tema de la narración oral de cuentos hace unos años, pero ya desde las artes escénicas y en la danza contemporánea tengo ya desde los 5 años de vida, ¿no? Inicié en las artes escénicas desde muy chiquita y he ido nutriéndome de diferentes experiencias. Con la narración oral de cuentos sentí que se integraba todo lo que había aprendido durante esos años, porque para la narración oral de cuentos no hay un estilo, sino es el propio, ¿no? Entonces como que todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años ha ido sirviendo para eso. Yo narro cuentos utilizando títeres, y esos títeres para mí son mis compañeros de danza, ¿no? Entonces es ese proceso de ir integrando a la narración todo lo que he ido aprendiendo durante esos años. En cambio, en la narración de cuentos hay una interacción muy íntima y muy cercana con el que te está escuchando. Y yo, bueno, soy narradora para la editorial Santillana y visito colegios. Gracias a la editorial voy promocionando los libros que se publican por la editorial. Y lo que yo consigo es que los niños sientan que leer es divertido. No busco nada más, busco que ellos sientan que un cuento puede ser muy divertido para ellos, que lo disfruten, que lo sientan como algo cercano, no ya, lejano. ¿Y hay historias para niños y también para adultos? O... Por supuesto. Bueno, en la experiencia que tengo con la editorial, los cuentos van dirigidos para niños de primero a quinto grado de secundaria. Para mí el concepto niño va hasta los 18 años porque, según los derechos humanos, una persona es considerada niña hasta los 18, ¿sí? A la diferencia de adolescencia, y eso lo encuentras en la clasificación del plan lector por edades, porque no es lo mismo contar para un niño de 18 que para un niño de 12, ni de 5, ni de 4, ¿no? Los libros están clasificados de acuerdo al estado de evolución emocional de los niños. Y determinados temas pueden ser muy, muy apropiados para determinada edad. Entonces, yo me guío por mi plan lector y voy de acuerdo a las edades de los niños, ¿no? ¿Y quiénes? ¿Todos podemos contar una historia? ¿Todos podemos ser narradores? O... Sí. O sea, todos contamos. Yo te estoy contando ahora algo sobre mi vida. Todos contamos cómo te fue en el día, ¿sí? Vamos contando al otro lo que nos ha pasado, ¿sí? Todos tenemos... Es innato al ser humano el contar. Yo creo que es simplemente cuestión de dar algunas pautas básicas, mínimas, que permitan a la persona sentirse libre, cómoda, suelta, ¿no? No hay que llegar a ningún lugar, ¿no? Es solo disfrutar del propio proceso. Para mí el narrador es la propia persona, no es un personaje, ¿no? Entonces eso es lo rico, primero encontrarse con uno mismo, y así al encontrarte contigo mismo encuentras a tu narrador, a cómo eres tú como narrador. Por eso hay muchos estilos de narración, ¿no? Por ahora la narración de cuentos la he ido aprendiendo yo de taller en taller, aprovechando las visitas de diferentes maestros narradores, ¿no? Que vienen al Perú y así. Justo nosotros ahora estamos dictando un taller de narración oral en iniciación a la narración oral para educadores, padres de familia y estudiantes universitarios que quieran incorporar estas estrategias que se aprenden de narración oral a su vida diaria en el contacto con los niños que tienen en sus entornos más próximos. ¿Y dónde te pueden ir a buscar para esos talleres? Tenemos uno que se está iniciando en agosto, que tiene 4 fechas. Solo lo dictamos en el mes de agosto. Y lo interesante de este taller, a diferencia del primero, es la segunda versión, se llama El Cuento a tu Encuentro. En la primera versión de este taller solo buscábamos que los participantes disfruten, que se sientan bien consigo mismos y que vayan al encuentro de estos niños que tienen esos entornos más próximos. En este nivel 2, o no es el nivel 2, en esta segunda versión del taller El Cuento a tu Encuentro, a lo que apostamos es a que esta persona que participa lo disfrute, se sienta bien, pero también sepa que con su aporte, un segundo papá, una segunda mamá y un segundo estudiante va a disfrutar de esa misma experiencia en una zona marginal donde no se cuentan con los recursos para pagar por el taller, pero a donde nosotros vamos a llegar en el 2011. O sea, una responsabilidad social a la que queremos llegar. O sea, tú sabes que llevas el taller y te vas a sentir bien, pero tú llevando ese taller estás ayudando y aportando a que otra persona como tú lo disfrute, otra persona que no puede pagar como tú, pero que también tiene derecho a seguir creciendo en creatividad para el entorno que tiene, para el trabajo que desarrolla con sus niños, ¿no? En la escuela, en su familia o en su parroquia, ¿no? En su centro de estudios, de trabajo. Ese es el reto para este año, ¿no? La responsabilidad social que tenemos como personas, de contribuir al desarrollo de otros como sociedad civil. Okay, gracias Maite por tu tiempo. Ah,
mi blog. Sí, tu blog, a ver, dilo. Bueno, mi blogspot es muy simple, maitecortez.blogspot.com. Maite con I latina y Cortez con Z. Allí pueden encontrar el enlace a la página web de Formarte para la Transformación Social, que es el blogspot de la asociación con la que estamos lanzando esta iniciativa. Pero maitecortez.blogspot.com encuentran toda la información. Y bueno, para mí, muchas gracias por la entrevista. Las inscripciones vencen el 6 de agosto y espero que pueda ser realmente un aporte para todos ustedes. Nos vemos con los cuentos.